Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pili y estas son las cosas de Pilary. En la rutina de hoy me vais a acompañar desde primera hora de la mañana. Son aproximadamente ahora las 7 y media de la mañana y las que ya me conocéis, bueno, pues ya sabéis que mis rutinas a primera de la mañana, los días laborales, son que hay que llevar a mi hija al instituto, por lo cual, bueno, pues yo ya me he levantado, la he llamado, tengo la habitación ventilando, he bajado a prepararla su desayuno y ahora, bueno, pues antes de nada me gusta ya hacer la habitación. La habitación ya llevará como unos 15 minutos ventilándose en un día que hace bastante fresquito. Ese día exactamente es 6 de marzo y hacía bastante fresquito. Para mí ventilar es muy importante. A mí, por ejemplo, me gusta ventilar las máximas horas posibles, pero también, como todo, bueno, pues según también nos permita el tiempo. En este caso no llovía, pero sí hacía bastante frío y tampoco es que me guste ventilar, tampoco es plan pues de perder toda la temperatura que tiene la casa de la calefacción por estar ventilando muchas horas. En estos días que hace tanto frío, en los días que hace este frío, bueno, pues yo solo ventilo los dormitorios, por ejemplo, cuando hago las habitaciones, las dejo ventilando antes de comenzar a hacer la habitación y la mantengo mientras hago la cama, se va ventilando. Pero luego, cuando ya hago la limpieza del dormitorio, si la hago dividida en dos, porque como os he dicho, bueno, tengo que llevar a mi hija a clase, bueno, pues ya la segunda parte de la limpieza, la mayoría de las veces ya no continúo ventilando la casa. Aquí, como habéis podido ver, me he liado un poco con el nórdico, lo había puesto la zona de los pies en un lateral en lugar de en su sitio. Así que vamos a comenzar este día, esta rutina, con un poquito de todo, por lo cual, si te apetece un poquito de motivación, te invito a que te quedes a ver este vídeo. Y si además eres nuevo por el canal, bueno, pues que si llegas hasta el final, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y me dejes un comentario, ya que estaré encantada de leerte y, como no, de contestarte. Una vez que ya he terminado de hacer la cama, la habitación todavía la dejo ventilando, me paso a hacer mi aseo personal para podernos marchar. Aquí comienzo, pues como toda nuestra rutina, cada una la que siga, me lavo la cara con agua bien fría. Tengo que deciros que esto yo no, antes no lo hacía, no me gusta el agua fría para nada, pero llevo desde hace una temporada lavándome la cara por las mañanas y por las noches con agua fría. Qué impresión me da, pero bueno, lo estoy consiguiendo. Aquí comienzo ya con la rutina, con el serum para los ojos, que me doy primero con los dedos y luego voy pasando con el rodillo. Sabéis que los productos, y si no, bueno, os lo comento, son de la marca Imin, que hace tiempo se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron sus productos y desde entonces los estoy usando. Y hoy, bueno, pues hoy, aparte de que es mi rutina habitual con estos productos, también quería deciros que Imin me ha vuelto a mandar la crema reafirmante antiarrugas para el cuello, para reducir papada, las arrugas del cuello, con ácido hialurónico, colágeno y oligopéptidos. Qué palabras, por favor. Bueno, pues me ha vuelto a mandarla de nuevo para ofrecerme para vosotras un nuevo descuento si estáis interesada en ella. Bueno, yo ya os digo, me mandaron los productos, ya es la tercera vez que me mandan productos de ellos y son los que estoy utilizando, me gusta mucho y bueno, ahí lo tenéis. Ahí os muestro cómo es la crema del contorno del cuello, es mucho más densa que la hidratante para la cara. Y bueno, pues igual que hago con el resto de las cremas, con todas, como veis, bueno, pues primero me las tiendo bien con las manos y luego me paso el rodillo. No sé si lo haré bien o no. Tengo el rodillo desde hace muchos años, tengo temporadas que lo uso, tengo temporadas que no lo uso, pero bueno, yo lo uso para que me penetre mejor las cremas en la piel. Estoy a ver si me decido a ir a comprarme una guasa y a ver, intentar
aprender a utilizarla, que no la he utilizado nunca. Si vosotras la utilizáis, decirme si veis resultados en ella o no. A ver si me voy a comprar otra cosa más para tener en casa. Y no, yo veo a la gente, he visto vídeos y dicen que sí se nota el uso de la guasa, que es esta piedrecita también igual que el rodillo, pero bueno, tiene una forma un tanto peculiar para pasarla por los contornos del rostro. Bueno, ahí veis que me estoy echando ahora la crema corporal. Luego, como no, también la crema, el protector solar, factor 50. Yo soy muy blanca, en alguna ocasión alguien me lo ha dicho. Soy muy, muy blanquita de piel e intento echarme crema solar todo el año. Y más, antes tengo que reconoceros que antes se me olvidaba bastante. Para las rutinas de las cremas siempre me ha costado bastante seguirlas. Pero desde que empezó Leire con todos sus problemas de acné y que estoy siempre pues tan encima de ella para que no se la pase, pues tengo que reconocer que al estar tan encima de ella, al final el hábito lo voy cogiendo y espero no perderlo. Pero ahí ya sí que os digo que de verdad que este tipo de las rutinas de lo que son del aseo personal en lo que se refiere a cremas, lo suelo perder. Si no me olvido el de la tarde, el de la noche, me olvido el de la mañana o no le hago completo. Pero bueno. Para eso sí que soy un poquito más desastre, pero intento llevarlo. Bueno, pues una vez que yo ya he terminado de arreglarme y de lavarme los dientes, bueno, pues como todavía tengo tiempo suficiente, hay días que a lo mejor voy más apurada porque me distraigo con otras cosas y hay días que no, pues en este caso, como hay tiempo, bueno, pues voy a dejar ya limpio mi cuarto de baño. Como habéis visto, primero he limpiado WCs con lejía dentro del inodoro. Le dejo ahí dentro para que vaya resbalando. Y luego, tanto al lavabo como al inodoro y al bidé que está de espaldas a vosotras y no le podéis ver, bueno, pues a eso les he pulverizado la lejía con el detergente de lavaplatos que tengo en ese bote. He pulverizado y con el estropajo, bueno, pues lo voy pasando bien por todos los sanitarios. Con el estropajo, como os he dicho, aquí me veis, el sexto estropajo que venden de Mercadona, que yo los parto por la mitad porque uno entero me parece excesivamente grande para limpieza. Y bueno, pues si le parto por la mitad se me adapta mejor y además, bueno, pues aprovecho y ya tardo más en tener que comprar. Le voy dando bien por todo el inodoro, tanto por la parte un poquito más adentro como por fuera. Ahí estoy en el bidé, como os decía, dándole también. Y ahora con la bayeta voy a aclararla toda, ya que es lejía. Bueno, pues hay que aclararlo bien, bien, bien para que no quede ningún resto de lejía y podamos mancharnos la ropa o cualquier otra cosa. Del baño ya limpio, no el baño recogido, el limpio total, pero sí los sanitarios ya limpio, me quedaría solo el suelo, pero eso ya lo dejo. Si sí, cuando empiece luego, ya después a hacer la limpieza, me paso aquí a la cocina en la que anoche dejamos ahí unos tuppers sin bajar a guardar. Es lo que tiene que tengas que ir a otra planta o a llevar las cosas, que muchas veces haces pereza. Y anoche al final se quedaron ahí en la encimera y ya, bueno, tampoco los bajé en ese momento, los dejé, como os digo siempre, al lado de la escalera. Apoyados aquí en el cerco la puerta para cuando luego bajáramos para irnos ya llevarlos a su sitio. Recojo lo que ha utilizado Leire para el desayuno, la bandeja, que tengo que comprarme unos salvamanteles individuales porque me da cosita poder dañar la mesa nueva, es lo que tiene. No sé si a vosotras os pasará, pero cuando tenéis algo nuevo es como que tenéis mucho más cuidado. Tengo que reconoceros que con la otra mesa, como el cristal estaba tan tan dañado, ya muchas veces cuando desayunaban me daba igual si ponían algo o no. Es que estaba tan dañado el cristal que no.
no lucía de ninguna manera. A lo mejor en los vídeos no se podía apreciar, pero de verdad que no, o por lo menos para mí ya no lucía. Entonces, para que cuando van a desayunar, pues como no tengo salvamanteles individuales ya, porque no sé qué me pasó con ellos, bueno, pues se pone esa bandeja, lo he recogido todo y ya, ahora sí, nos vamos. Ya nos vamos al instituto. Bueno, pues como os he comentado muchas veces que hago, cuando me voy a marchar, pongo una lavadora. El lavado es de 1 hora 14 minutos. Bueno, pues es más o menos, eso a lo mejor tardo 10 minutillos más. No pasa nada. Siempre cuando llego la lavadora ha terminado de sobra. Bueno, pues pongo la lavadora, en este caso primero pongo una de oscuro, que yo no sé, el día anterior no puse lavadora, porque como estábamos con lo de la cocina, al final no puse lavadora. Bueno, pues tenía dos lavadoras, los dos cestos, tanto el de ropa oscura como el de ropa clara, a reventar. Así que lo primero que hice es el que más me urgía, era el de la ropa oscura y es el que he puesto primero. Aquí meto la ropa interior, que luego me di cuenta que o la bolsa se me había abierto o algunas prendas de ropa interior las había metido sin estar en la bolsa. He hecho, en lugar de suavizante, le he puesto vinagre de limpieza, ese con olor a menta, que no me huele la ropa cuando sale ni a menta ni a vinagre, por lo cual muy bien. Y ahora ya he vuelto. Ya estoy de nuevo en casa, ya he dejado a Leire en el instituto, he estado con mi madre, me vuelvo a casa y como os había dicho, la lavadora ya ha terminado. Así que antes de subirme ya para casa y comenzar las tareas, bueno, pues lo que no se puede meter en la secadora, lo tiendo en las cuerdas que tengo puestas de pared a pared, lo demás va todo a la secadora, así mientras yo voy limpiando, bueno, pues la secadora me va dejando ya la ropa para guardar. Y yo me despreocupo hasta que termine. Y ahora ya sí, con la primera lavadora ya dentro de la secadora y la segunda lavadora puesta, bueno, pues ahora ya comienza la limpieza. Y me quedo aquí ya directamente en el salón. Porque, bueno, ya sabéis, el día anterior se hizo esa pequeña reforma en la cocina y aunque tengo que deciros que la verdad que no se manchó mucho, que a ver, la casa no estaba sucia, que tuvieron mucho cuidado los dos, que lo hicieron todo fuera, que aparte, bueno, para ser el suelo vinílico, pues no es lo mismo que la madera, que suelta todo ese serrín, pues la verdad que no estaba muy sucio, pero bueno, como la casa había habido mucho tránsito, mucho meneo, todo eso por aquí, pues bueno, pues quería darle un repasito un poquito más así a tampoco mucho, ya veréis que tampoco en esta ocasión no voy a mover muebles ni nada, pero sí pues darle un poquito más limpiando con el aspirador, con un barreño agua, producto y la bayeta de microfibra y como no, fregando los suelos y también fregaré la alfombra, por eso que os digo, porque hubo mucho más movimiento, bueno, quieras o no, bueno, pues al final se pisó con calzado de calle la alfombra y bueno, pues para evitar que se ensucie más de lo debido y luego cueste más limpiarla, pues una pasadita y así solucionada. Así que como veis, bueno, pues lo primero, cómo no, retiro la mesa, paso bien primero la aspiradora por la alfombra y luego la retiro. Habéis visto que sí he movido uno de los sofás para poder llegar bien a los rincones que hay entre los dos sofás, ese huequito que queda donde está la lámpara y la mesita auxiliar. Bueno, pues al final hay que, para poder limpiarlo bien, tengo que mover un poco el sofá. Simplemente lo he arrastrado, he pasado bien el aspirador por todos los rincones y ahora, como no, bueno, pues también a sacudir un poquito los cojines, a menearlos así un poquito, por si tienen algo va a caer, no cayó absolutamente nada, pero bueno. Y también pues para darles ese que se para darles un poquito de mullidito de este, que se queden más acogedores. Una vez que termino de hacer eso, bueno, pues vuelvo a pasar bien el aspirador por si ha caído algo al suelo y ya le paso también por las zonas que donde todavía no había pasado. Una vez que termino ya de pasar a esta primera zona del salón bien, el aspirador, bueno, pues ahora me paso a limpiar el polvo y como os había dicho, bueno, pues lo hago con el barreño agua y fregasuelos de la marca Disiclean, el Gold, que creía que se me había acabado ya el de lavanda,
Y empecé uno nuevo. Y ahora, esta mañana, me he dado cuenta que ahora tengo los dos botes ahí. Menos mal que al otro le queda un culín y será el que use para limpiar. Pero me subí uno nuevo creyendo que ya lo había terminado. Con eso estoy limpiando bien el polvo de todos los muebles. Como sabéis, el barreño con agua calentita, porque es lo a mí me gusta limpiar con agua caliente, tengo que reconocerlo, en invierno y en verano. Primero porque se seca antes y segundo porque tengo ya para mí la sensación es que el agua caliente arrastra mejor la suciedad, si la hay, de las superficies de una pasada más rápida. Así que pues siempre me gusta haciéndolo con agua caliente. Si es amoníaco, bueno, pues ya sé que no puede ser agua muy caliente, un poquito tibia y ya está. Pero si son fregasuelos que no llevan ni o cualquier otro producto que no lleve ni lejía ni amoníaco, bueno, pues con agua caliente lo más que aguanto. Yo voy metiendo el dedo y si veo que ya he llegado al tope, bien, que veo que me he pasado, bueno, pues le echo un poquito de agua fría y ya está. No me gusta, me gusta, ya os digo, hacerlo con agua caliente, pero tampoco me gusta quemarme. Bueno, pues una vez que haya limpiado el polvo de toda esa zona y antes de poner la alfombra, paso bien el fregón por el rincón, por ese rinconcito donde antes he movido para pasar el aspirador y por debajo de los sofás paso bien la fregona y ahora ya coloco, como estáis viendo, bien la alfombra, que ahora me veréis también cuadra por aquí, cuadra por allá, que me parece que no queda bien en su sitio, que me parece que no, este rincón no está bien. Bueno, yo y mis manías, hasta que la dejo cuadrada, como yo creo que está recta por completo, no paro. Y es que no me cuadraba, lo habéis visto cuando empujo el sofá. Es que el sofá estaba movido de uno de los lados, por eso se me quedaba así como torcida. Bueno, pues una vez que ya está colocada, bueno, pues le doy con el fregón. El agua de la fregona estaba limpia, el fregón era limpio. También uso el mismo producto, el DisiClean Gold. Y la fregona en la tarde anterior la había metido en lejía, por lo cual sabía que estaba completamente limpia y no tenía ningún rastro que me pudiera dejar a lo mejor en la alfombra. Y el agua todavía solamente la había utilizado para el huequito del rincón y de debajo de los sofás. Así que como estaba limpia, bueno, pues la paso bien por toda la alfombra y se me engancha porque no quería pisarla, pero como estaba húmeda, no quería pisarla porque solamente había dejado un trocito sin limpiar y estoy ahí que me engancho. Antes de dejarla en su sitio, bueno, pues la limpio bien la mesa con la bayeta de los cristales y Cristasol. He hecho un buen chorreón del producto del Cristasol que anoche cuando estábamos recogiendo la cocina lo cogió Sergio. Yo creo que todavía no se había dado cuenta que teníamos este producto y porque no lo había necesitado utilizar él hasta ahora, no sé, porque me dice, jolines, es el de toda la vida, es que huele como hace años, como cuando yo era pequeño, y es cierto, que huele igual, no le han cambiado ni el aroma. Una vez que limpio ya la mesa y dejo el cristal limpio, bueno, pues también limpio la bandeja que es de espejo, la cajita que tiene la vela y bueno, el micado, la botella de cristal y ya, bueno, pues termino de pasar bien la fregona por toda esa zona del salón. Ahora me paso a la otra zona del salón y lo mismo. Bueno, pues paso bien la bayeta por las superficies varias, por la de arriba que es la más grande, luego donde los cubos donde no, donde tengo algún adorno y un poquito por encima por los cubos que están cerrados. Coloco de nuevo la bandeja que tengo con las velas ahí encima, no hay nada más y comienzo a limpiar la mesa y también el jarrón de cristal. Que parecía como que estaba así un poquito opaco, como si tuviera algo, pero no, no tenía nada. No sé yo si a lo mejor es por dentro. Voy a tener que cambiar al final el eucalipto, porque no sé, me parece como si estuviera empañado, pero lo toqué y no, no había nada. Pero bueno, lo limpio bien la mesa y ahora ya paso el aspirador bien a todo el suelo. Y aquí las sillas estas que están al frente las iré retirando también para pasarlo bien por debajo de ellas y pues como en la otra zona del salón, y una vez que termine de pasar el aspirador, fregaré bien el suelo.
Ahora me paso aquí al cuarto de baño de la planta baja. Sigo en la planta baja, todavía no he ido a los dormitorios. Y a este cuarto de baño hoy me tocaba darle un repaso a la cristalera, a la mampara de la ducha. Lo primero que hago, como siempre, bueno, pues he hecho el producto para dentro del inodoro, le dejo ahí actuando y me he cogido la crema de Pinextar. Y con ella voy a limpiar lo que es la columna de la ducha y los cristales de la mampara. Le doy bien, igual también como producto me ha caído en lo que es el plato de la ducha, también lo voy a dar ahí y con ello es con lo que voy a limpiar toda la ducha con este producto. Luego, como no, bueno, pues le retiraré todo el agua que queda en la mampara una vez que la aclare el producto. La retiro con la rasqueta eléctrica y ya por último, bueno, pues esas zonas donde no llego, donde bueno, pues la rasqueta no entra bien, como son en los laterales donde están los agarradores de la mampara, para eso luego uso la bayeta absorbente, esta bayeta negra de las que os he hablado, que os mostré que en el haul de Temu, que seca muy muy bien. Bueno, pues con esa ya daré el remate final, pero la mayor parte del agua la voy a quitar con la rasqueta. La ducha ha quedado limpia, ya está bien. Bueno, pues ahora ya me paso a limpiar el lavabo y el inodoro. Para ello, para la limpieza del lavabo, el estropajo y lo que he utilizado es el Zip con lejía limpia baños para limpiar tanto el exterior del inodoro como el lavabo.
Y como no, ya para terminar, bueno, pues se frego el suelo del cuarto de baño y ya queda el baño también terminado. Y ya con la planta de abajo limpia y recogida, continúo con los dormitorios. Pero en este caso, los dormitorios, la verdad que no va a haber una limpieza muy, muy a fondo. Sí voy a limpiar igual que he hecho en el salón o en el recibidor de la planta de abajo, con los mismos productos, con el Cristasol, como estáis viendo en el tocador del aire, porque es casi todo de cristal y espejo, y con la bayeta humedecida con producto para limpiar bien. Pero bueno, no le voy a dedicar una limpieza muy profunda porque eso lo realizaré al día siguiente, que es cuando, bueno, pues le voy a dar una limpieza más a fondo a todos los dormitorios. Sabéis que, bueno, pues me gusta hacerlo de esta manera, porque para mí, bueno, pues me resulta más cómodo, me canso menos, le dedico menos horas, porque sabéis que cuando uno se pone a hacer una limpieza a fondo de la casa entera o a dedicar una limpieza más exhaustiva a toda la casa, bueno, pues eso se puede llevar bastante, bastante tiempo. Entonces, yo lo que intento es dosificar el tiempo, tener la casa siempre limpia, pero dosificando las estancias, de unos días unas estancias más que otras, para así, bueno, pues tener siempre la casa limpia, pero no dedicarle pues toda la mañana, que tampoco ese es el plan. Así que, bueno, pues aquí os voy a mostrar solamente el dormitorio del aire. Los tres dormitorios son iguales y las camas están hechas, porque antes de irnos, en mi casa nunca se queda una cama sin hacer antes de salir de casa. Así que con el polvo y el suelo, igual que he hecho en el salón, primero aspirador y luego fregar el suelo, me voy a despedir de todos vosotros. Como siempre, dándoos las gracias por acompañarme en un vídeo más, por haber llegado hasta el final del vídeo y acompañarme. Espero, como siempre os digo también, que el vídeo os haya gustado, motivado o simplemente pues acompañado en un ratito con un café, con un chocolate, que con el frío que hace últimamente pues también apetece un chocolate. Daros las gracias por acompañarme y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Chao!